que estén conscientes que es un delito. Eso es importante que sepan y creo que están ignorando ese tema. Es ataques a las vías de comunicación y, por supuesto, aquí no hay impunidad, ¿no? Entonces, no queremos llegar a ese tipo de extremos, por eso existe el diálogo, por eso están las mesas de diálogo, por eso está la misma coordinación de movilidad, la misma secretaria de gobierno y estaremos de la mano trabajando para que se atiendan este tipo de situaciones, pero aquí cualquier sistema de transporte pues tiene que estar dentro de la legalidad, vuelvo a insistir, por seguridad también, ¿no? Para seguridad de a los que dan ese servicio y que, bueno, pues no pierdan de vista estas personas, que hay otros mecanismos, para resolver este tipo de situaciones. Creo que todos tenemos que estar dentro de un marco de legalidad, pero que no pierdan de vista que este es un delito. Ustedes conocen muy bien a este gobierno, a la gobernadora, y por supuesto ella es una gobernadora de mucho diálogo, de resolver las situaciones, de que todo esté dentro también de un marco de legalidad. Yo un poco prácticamente también de que conocen estas personas que dan este servicio a través de estas plataformas, que lo que ayer hicieron puede conllevar a la comisión de un delito. Entonces, pues no necesitamos que lleguemos a ese tipo de situaciones, y mucho menos a una situación como lo comentas en el tema de Cancún, ¿no? No podemos manifestarnos cuando estamos fuera de la legalidad, ¿no? Entonces, pero para eso se estará llevando una mesa de diálogo, que la secretaria de gobierno estará titulando para poder precisamente identificar cuáles pueden ser sus inquietudes y poderlo resolver, pero dentro del marco de la legalidad. Entonces, por supuesto, vuelvo a exhortar a estas plataformas, a sus servicios de transporte, que hay una apertura total por parte del gobierno del Estado. Lo digo porque así nos ha instruido siempre la gobernadora, y que creo que el tema de estar llevando a cabo este tipo de bloqueos, ¿no? O de cierres, no conllevan a nada bueno y, por supuesto, hacen una molestia a la ciudadanía que nada tiene que ver con esto. Y creo que también no están atendiendo los que participaron en el tema de ayer o los que piensen participar en llevar a cabo este tipo de situaciones, que creo yo estoy consciente y confiado que, pues por supuesto que hay un gran diálogo por parte del gobierno, que no será motivo de que se lleven a cabo, mucho menos en la feria, pero